Bé, bona tarda a tothom. Jo sóc en Joan Pino, sóc el president de la Institució Catalana d'Història Natural i senzillament estic aquí, pura i simplement, per donar pas a en Jordi Bru, el president de del Grup Orquideològic de Catalunya, que és un grup de treball de la institució i que han tingut doncs, la bona idea de plantejar aquest acte i sense més, senzillament, donar-vos a tots la benvinguda aquí a la seu de l'Institut d'Estudis Catalans, del qual som societat filial, i donar pas a en Jordi perquè faci les presentacions pertinents. Moltes gràcies. Bé, bona tarda, buenas tardes. Seguimos en castellano ya para introducir el idioma en que Rebeca nos va a dar la charla. Por mi parte, solo agradecer a la Institución Catalana de Historia Natural, al Instituto de Estudios Catalans y, como no, a la doctora Menchaca el hecho de poder dar esta conferencia aquí. Por nosotros es un inmenso placer de que una persona de su calidad venga aquí a nuestra casa y nos pueda explicar algunas cosas más sobre las orquídeas, sobre todo de uno de los paraísos vegetales como es México y en concreto ahora charlando antes de Veracruz, se nos están poniendo los dientes largos a todos, la verdad. Y nada, agradecerle una vez más que nos haya propuesto poder realizar esta conferencia. Ella es Rebeca Menchaca, por quien no la conozca, es investigadora en la Universidad Veracruzana y responsable del orquidiario de la propia Universidad Veracruzana y un montón de cosas más que ahora nos va a contar seguro durante su presentación. Nada, os dejo con ella. Gracias a todos por venir un martes por la tarde a escuchar una charla de orquídeas. Gracias. Bueno, pues muchas gracias. Espero que me escuchen bien. ¿Sí? Bueno, quisiera hablar catalán. Espero que aprender muy pronto. Muchas gracias. Y bueno, pues yo soy la que estoy honrada. Muchísimas gracias por venir, por estar aquí con nosotros. Vamos a compartir un poquito de lo que son las orquídeas de México, pues su biodiversidad, su diversidad también cultural, los usos que ellas tienen. Y bueno, esperemos que se enamoren un poquito de toda esta variedad de orquídeas mexicanas. Entonces, yo voy a paso aquí la siguiente. Sí, ¿verdad? Bueno, nosotros venimos del orquidario de la Universidad Veracruzana. El estado de Veracruz se ubica en el Golfo de México y es un estado pues, bastante rico. Se considera más o menos que es el tercer estado o provincia más rico en diversidad dentro de México. Entonces, soy, como les decía, coordinadora del orquidario universitario. Ese es el orquidario. Nosotros tenemos un salón de usos múltiples donde damos cursos para amas de casa, para productores, sobre todo nos interesa mucho trabajar con pequeños productores. Allá hay que darles alternativas a los productores para que tengan pues otra fuente económica para vivir. Generalmente trabajan con el café o con la caña de azúcar, pero esto tiene pues a lo largo del año muchas fluctuaciones. Entonces las orquídeas han sido una alternativa que junto con los helechos y otras plantas pueden ellos tener en condiciones, como lo llamamos allá, de traspatio, y que generalmente son actividades para mujeres o incluso para niños, ¿no? De recolección y que ellos pueden vender. También estamos trabajando mucho con comunidades que tienen espacios muy grandes, proponiendo el uso de las orquídeas como un producto forestal no maderable. Es decir, ¿qué tenemos de alternativa en lo que crece el bosque, ¿no? Muchos productos de recolección, hongos, plantas medicinales, orquídeas, todas estas pueden ser alternativas viables también que pueden generar recursos económicos para las familias. Entonces, básicamente, en el orquidario, nosotros tenemos un salón de usos múltiples, tenemos un laboratorio de micropropagación y tenemos dos viveros que son en realidad unos sombreaderos, es una estructura con una malla que da sombra muy, muy rústica, donde tenemos colecciones de orquídeas. Aproximadamente tenemos
unas 2.000 ejemplares, 2.000, 2.500 ejemplares de unas 200 especies. Hace rato me decía Jordi, son muchas, digo yo, son pocas porque ni siquiera tengo representada la biodiversidad de mi estado, ¿no? En el estado de Veracruz son 400. Y en el, bueno, vamos a hablar después de los números de orquídeas. Entonces, bueno, ese es el orquidario universitario, les decía, estamos establecidos en la ciudad de Jalapa, más o menos aquí es... La ciudad de Jalapa está en el centro del estado de Veracruz. Veracruz abarca todo un estado que está alrededor del Golfo de México. Tenemos mucha diversidad de climas, aunque es un estado muy angosto. Tenemos la cercanía con la costa a una hora y la cercanía con una montaña 4.000 metros y de la que podemos observar también la montaña más alta de México que tiene más de 5.000 metros, que tiene nieve eterna. Entonces tenemos prácticamente en dos horas y media, una variedad de ecosistemas impresionantes, ¿no? Esto lo dejó escrito incluso Humboldt, que decía que era de los lugares donde más paisaje había visto en tan poco tiempo, ¿no? Y considerando que él iba quizá en carretas o en otras cosas que no... Entonces veía una diversidad de climas, diversidad de ambientes, y de esto les quiero hablar. Cuando me puse a pensar, bueno, ¿cómo abordar el tema de las orquídeas en México, ya que son tantas? Bueno, quise hablarles primero de los tipos de vegetación que tenemos en México, como para que podamos ubicar qué orquídeas son de cada tipo de vegetación. Esto es importante porque hay muchos coleccionistas y entonces dicen, bueno, ¿cómo debo de tener, en qué condiciones debo de tener estas plantas? Yo he visto plantas mexicanas, incluso en Hungría, ¿no? Pero saben cómo tenerlas, saben de qué, de dónde vienen, si vienen de selva húmeda, si vienen de desierto, ¿no? Porque tenemos nosotros orquídeas hasta en desierto. ¿Y cómo las pueden mantener si alguien ya tiene una orquídea acá que es originaria de México? Bueno, ¿en qué condiciones la podemos tener? La diversidad de México, como les decía, es muy grande. Es un gran país que tiene pues costa de los dos lados, incluso tenemos el Mar de Cortés, que es un mar interno ahí entre la península de Baja California. Tenemos la zona de mayor biodiversidad, que es en la zona de Oaxaca y Chiapas, que es el sureste de México. Y bueno, una gran diversidad en diferentes, en diferentes especies biológicas. Tenemos, por ejemplo, 27.700 plantas, tenemos el quinto lugar en plantas con flores, tenemos el segundo lugar en reptiles, 804 especies de reptiles, el cuarto lugar en anfibios, el segundo lugar en aves y el segundo lugar en mamíferos. Entonces, todas estas especies, además de organismos que tenemos. Dentro de las orquídeas, en América, nosotros podemos contar que hay países que aún tienen muchas más especies de orquídeas que nosotros, que están ahí en el mismo sitio, Colombia y Perú, con 3.000 especies. Es increíble, pudiendo llegar a encontrar a veces en extensiones muy, muy pequeñas una variedad de orquídeas tremenda en estos países. Tenemos Venezuela, Costa Rica y, bueno, México, se han registrado alrededor de 1.200 a 1.300 orquídeas. Hay muchos estudios de orquídeas en México. Hay asociaciones muy antiguas, en especial la AMO, así se llama, Asociación Mexicana de Orquideología, y así la pueden encontrar como AMO. Y bueno, tiene una página bastante buena en internet con fotografías originales y con algunas informaciones sobre orquídeas de México también. La AMO ha editado muchos libros, muchos textos, entre ellos uno muy importante que es el libro de las orquídeas de México, que es en realidad una obra monumental con más de 700 fotografías y es de verdad una obra muy bien hecha, que tiene un CD acompañante también. Entonces, bueno, otra de las obras que ha hecho esta Asociación Mexicana de Orquideología es una guía, es muy reciente, esta tiene como unos 2 años. En esta guía pues aparecen bastantes de las especies, no todas, pero sí sirve como una guía de campo. Es una guía plastificada para poderla ir a identificar las especies en campo. Entonces, le hablaba yo de 1.200 especies, alrededor de 168 géneros de orquídeas. Y bueno, algo que nos suena aquí muy importante, ¿no? El endemismo. 444 especies solamente son de México. Entonces, aquí nos empieza a dar un gran compromiso para su conservación. Si son especies que solamente están creciendo en México, pues entonces estamos muy obligados a conservarlas. Entonces, hay mucho endemismo, 444 especies solo de México. Las orquídeas representativas de México en realidad son muy vistosas, son unas orquídeas muy grandes. Hablaré con detenimiento de algunas de ellas, pero tenemos, por ejemplo, Mexipedium, que es esta orquídea que está allá abajo a la izquierda, Stanhopias, voy a hablar después de ellas.
La Elias, Cuitlaucinias, Rocío Gloss, un grande y demás. Muchos géneros representativos. Es algo terrible, pero mientras más asombrosa y bella la vean, más está en peligro de extinción, ¿no? Es algo así como que, estamos por escribir un artículo con un compañero. Ahí hay un refrán que dice, la suerte de la fea, la bonita la desea. Y así le vamos a poner a nuestro artículo, ¿no? ¿Por qué? Porque las orquídeas más bonitas son las que están más en peligro de extinción, ¿no? Porque, bueno, porque son las más depredadas, las más buscadas para colección. Entonces, mientras más espectacular la vean, seguramente si ustedes me dicen, bueno, esta rareza de la izquierda arriba, pues sí, está amenazada, ¿no? Hay una lista, como la lista roja de México, que es la NOMECOL, y ahí aparecen pues tanto las especies animales como especies de plantas que están en peligro, y ahí hay 180 orquídeas, ¿no? Cuando la reeditan hay 190 ahora, ¿no? Entonces, desgraciadamente, la lista se va haciendo cada vez más grande, ¿no? Y esto es nuestro compromiso, entonces, ¿qué vamos a hacer precisamente para que esto no siga sucediendo? Bueno, ahí tenemos otra serie también de las orquídeas, dentro de toda esta variedad de orquídeas que tenemos aquí representadas, tenemos también allá abajo, a la izquierda, una que no sé si alguno de ustedes la reconoce. La que tenemos a la izquierda hasta abajo. Es la vainilla. La vainilla es originaria de México, es una orquídea hemiepífita que crece como una enredadera. Y bueno, hay muchísimo más que hablar, yo espero que me vuelvan a invitar para venir a hablar exclusivamente de la vainilla. Hay muchísimo que hablar de la vainilla, de la única orquídea que es de interés para el comercio. La orquídea de la que se extrae precisamente el saborizante natural. Entonces tenemos representación, tenemos 9 especies de vainillas en México, todas aromáticas y con un gran potencial. Tenemos colores, formas diferentes, tenemos allá un Cypripedium irapeanum, que es parecido al que ustedes tienen acá, solamente es una forma amarilla, una flor muy, muy grande, que llega a medir, yo creo, casi 20 centímetros de grande. Es tremenda y es una orquídea también que está en peligro de extinción, es una orquídea efímera, se queda un rizoma y vuelve a salir, que es más o menos parecido a la fenología que ustedes tienen, sería muy poquitas especies que nosotros tenemos así. La mayoría de nuestras especies son epífitas. Entonces, yo estoy hablando más o menos de un 80-90% de orquídeas epífitas. Esto también tiene mucho que ver con su conservación, porque si los bosques son modificados para extensión de la agricultura o para extensión de la zona urbana, pues van abajo los árboles y van abajo con ellos, pues todas las orquídeas que ahí pueden tener. Entonces, para recuperar esos ecosistemas, pues es bastante complicado. Entonces, bueno, todas estas, todas son epífitas. Realmente les voy a señalar las que son terrestres para nosotros, que serían el Cypripedium irapeanum, que está arriba a la izquierda. Acá tenemos una venaria, me parece que abajo, casi al centro. Sí, creo que sí, señalador. ¿Es una venaria? Ah. Sí. ¿En Canarias tienen? Ahí está. Que es más bien semiacuática. Para nosotros esta amenaria está como en lugares encharcados, en lugares de agua. No sé si aquí también crezca así. Está seca. Seca. Esta, que sería la semejante a la que está acá. Y bueno, el Cypripedium, que sería también semejante a la que ustedes están, que tiene esa, precisamente esa forma de vida. Y de ahí, pues, todas las demás son epífitas. Estas formas que son extraordinarias, orquídea murciélago, esta que es quisis, además con unos aromas impresionantes. Esta que tenemos aquí en Cyclea vitelina, que es una orquídea de bosque de pino encino. Y bueno, voy a abordarlas así como son, por tipo de vegetación. En el momento que tengan cualquier pregunta, me la pueden hacer si quieren, para que sea esto como una charla y no, no se les olvide después que me van a preguntar. Bueno, oh, creo que vamos para atrás. No, ¿verdad? No habían, sí, ya habían visto eso, la de la vainilla. Estas son otra de las especies que se encuentran, Rincolaria glauca. Esta sí está la floración más o menos en enero, Jordi, más o menos esta sí la puedes encontrar. Tenemos esta que es bastante rara, Tricopila torticuli, que tiene los sépalos como enroscados. Esta que es góngora galeata, que son flores pendulares. Generalmente los cultivadores tienen que hacer orificios a sus macetones, a sus macetas, para que puedan salir las flores. Tenemos acá esta que es la Elia, la Elia speciosa.
También tenemos algunas enciclias y algunas... Esta es alguna de nuestras catleyas que serían guariantes para nosotros, que esta sería guariante aurantiaca. Quizá no son tan espectaculares como las que se tienen en Sudamérica, que son estas catleyas que se cultivan por todos lados, pero sí tienen unos colores interesantes que se han buscado para hibridación, ¿no? Que es, por ejemplo, aquí el color amarillo de la catleya o guariante aurantiaca. Voy al revés. Como volteé el este para el señalador, ahora ya no sé para dónde voy. Voy. Tenemos también tamaños de orquídeas muy diferentes. Tenemos, por ejemplo, esta que la flor es tan pequeñita, casi como la punta de un lápiz. En las exhibiciones, vaya que debe haber lupas para que veamos estas. Y es en serio, hay mesas con lupas. Si les toca en alguna exposición en México, hay lupas y tenemos ahí como ecosistemas chiquititos que lo hacen con agua y todo, y hay pequeñas orquiditas que tenemos que ver, ¿no? Platisteles, sobre todo, otros géneros como Pleurothallis, que son orquídeas miniaturas, ¿no? Generalmente son muy pequeñitas, esto está muy, muy aumentado. Y pues este sería el extremo de... ¿Qué sería esta pequeña flor? Lepantes también. Bueno, en cuanto a México, pues les decía yo, ya con su orografía y todo, esto hace que tenga diferentes tipos de ecosistemas. Tenemos ecosistemas costeros, ecosistemas de alta montaña también. Toda la parte más bien hacia el norte de México, zona desértica, lo que tenemos acá. Y estas son selvas, selvas bajas, selvas altas. Nosotros les llamamos allá, te voy a describir más o menos cómo son. Y básicamente, pues aquí tenemos unas 11 o 12 tipos de ecosistemas diferentes, ¿no? Entre ellos, el que a mí me parece más importante para la conservación de las orquídeas es lo que le llamamos bosque mesófilo de montaña o bosque nublado. Es este ecosistema donde crecen mucho los helechos arborescentes y desgraciadamente este tipo de ecosistema pues solamente está en zonas punteadas del país, ¿no? Cada vez se va haciendo menos. No hay extensiones muy grandes, no hay hectáreas muy grandes de bosque mesófilo de montaña y desgraciadamente el 60% de nuestras orquídeas están en este tipo de ecosistema. Entonces, las orquídeas en peligro de extinción están en un ecosistema que también está en peligro de extinción. Dentro de los ecosistemas que son importantes para nosotros, para la conservación de las orquídeas, está la selva baja. La selva baja son unas zonas que están, bueno, más hacia la costa y se llama selva baja porque los árboles no alcanzan a tener mayores alturas, ¿no? Más allá de unos 15 metros. Entonces, representativas las orquídeas de selva baja que tenemos. Tenemos esta, que además es muy cultivada. Esta orquídea, Oncidium sphacelatum, crece de forma espectacular. No sé si alguien la ha llegado a ver acá. En los árboles, tremenda. Si lo pones en los troncos de los árboles, hace verdaderos anillos, los abraza y su forma espectacular. Allá nos florece en mayo, no sé aquí cuándo sea su floración. Pero le dicen incluso flor de mayo y bueno, tenemos esto que es sumamente espectacular. Es una orquídea allá muy adaptable, la podemos tener arriba de los árboles, pero también cae al suelo y sigue creciendo, haciendo prácticamente matorrales, ¿no? Sí. Entonces, esta es una de las orquídeas representativas. Tiene muchos usos, incluso religiosos, para decoración, sobre todo el 15 de mayo, para San Isidro Labrador. Tiene muchos usos para decoración en las iglesias. Todo lo que les hablo en México también tiene como mucha asociación en lo cultural también, ¿no? en lo botánico. Esta es otra especie, Brassavola cuculata, muy interesante por su forma también, parece como un alcatraz, un cartucho, el labelo, y generalmente estas orquídeas que son de colores que no son muy llamativos, son muy aromáticas en la noche, están asociadas con polinizadores que son nocturnos, entonces no sé si también tengan aquí esa asociación, pero generalmente son así, no son de colores muy llamativos, pero sí son muy aromáticas y sobre todo en la noche, ¿no? Tenemos esta, que nosotros le llamamos pulpo, que es la Prostechia cocleata. Es una orquídea pequeña, yo creo que no llega a medir más de 5 centímetros con todo el labelo y los sépalos y los pétalos. Sin embargo, es una orquídea que se debe llamar mucho la atención porque es una orquídea que florece todo el año. Entonces, también es buscado, aunque tenga una forma muy, muy extraña, para hibridaciones, buscando que alguna orquídea pueda tener pues, una floración absolutamente todo el año. Tenemos una flor y otra en secuencia y es la única, en realidad, orquídea mexicana que tenemos floración permanente.
Tenemos esta que es muy interesante también en cuanto a su forma biológica, la mirmecófila o Schomburgkia, creo que se llamaba antes, Schomburgkia, el nombre anterior, el género anterior. Mirmecófila, ¿por qué? Bueno, porque es amiga de las hormigas. Entonces son hormigueros vivientes, ¿no? Estos pseudobulbos son huecos y ahí tenemos una cantidad de hormigas, pues, interesante. Y generalmente cuando vienen luego a los cursos dicen, es que se llena de hormigas, se plaga, ¿no? Es lo normal, tiene que estar así, está contenta, llena de hormigas, ¿no? Y entonces estos también tienen un uso, se hacen instrumentos musicales con ellos en las comunidades. Y bueno, son orquídeas impresionantes también, que parecen de plástico, ¿no? De zonas muy, muy cálidas. Esta orquídea a veces crece asociada con la anterior, por eso las tengo aquí en secuencia. Es Protegia radiata. Esta orquídea tiene sobre todo lo atractivo de esta orquídea, le dicen ramo de novia, por cómo crece, pero lo atractivo realmente es el aroma. Es un aroma a miel, muy, muy penetrante, muy, muy fuerte. Entonces es muy, muy aromática, se usa mucho también en la jardinería y para tener dentro de casa, y es muy agradable. Esta también es una orquídea aromática, Maxillaria tenuifolia. Su nombre común es coco, coquito, porque huele a coco. Huele como si hubieran hecho un licuado de coco con leche, como, o con paleta de coco. Maxillaria tenuifolia también es una orquídea muy resistente, aguanta bastante la sequía, porque precisamente es originaria de este tipo de selvas. Baja. Cuando hablamos de este tipo de selva, ¿qué altura estamos? ¿Altura sobre el nivel del mar? Más o menos tendríamos desde los, casi del desnivel del mar hasta los 600 metros, más o menos. ¿Ese sería así lo normal? No, 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 esta no. Nosotros tenemos ahí una frase también para las personas que cultivan orquídeas. Esta requiere abandonoterapia. Abandónala. Es que a veces que está uno así, que les estás echando agua, y también llegan las señoras, dices que yo la riego y la riego, y allá usamos la palabra regar también para, bueno, estás haciendo algo mal, es que la riega, ¿no? Es que la estás regando realmente, porque no la debe regar tanto. Entonces luego le decimos, mira, esta necesita abandonoterapia, ponla ahí en el sol y le van a salir raíces y demás, ¿no? Zona muy cálida, son muy, muy cálida, aguanta bastante el sol y todo. Y además va a producirte más flores y es aromática, rico, coco. Esta también es muy aromática, hablando también de aromas, es Licaste aromática. ¿Alguien sabe a qué huele? ¿Alguien la ha visto o sabe acá? Canela. A canela. Huele muchísimo a canela, es de veras agobiante el olor que despide a canela. Es como si estuviera haciendo una infusión de canela a la hora que está en la floración. Entonces también le dicen canelita, es el nombre. El nombre común, canela, canelita. Bueno, tenemos orquídeas de manglar. Este tipo de vegetación es donde crecen estos árboles, se llaman Rhizophora mangler, que son extraordinarios porque además tienen una función muy importante en el ecosistema para la reproducción de los peces, para muchos organismos, ¿no? Tanto aves también, que se posan en ellos, en las zonas, sobre todo en las cercanías de la costa. El manglar es un tipo de ecosistema muy, muy interesante y también tienen orquídeas. También hay orquídeas que crecen. Recuerden que estoy hablando generalmente de orquídeas epífitas, entonces hay orquídeas que hacen ahí como verdaderos circos creciendo. Y esta es una orquídea de manglar, Brassavola nodosa. Es muy, muy bonita, conserva el agua también en sus hojas. Las hojas son así como cilíndricas en realidad. No tiene gran cantidad de pseudobulbos, pero sí unas hojas muy gruesas y está siempre sobre el manglar. Entonces, me gusta mucho esa forma que tiene. También aromática de noche. Y bueno, también tenemos orquídeas de desierto. Les decía yo, gran territorio de nuestro país, que es del centro hacia la zona norte, pues son zonas desérticas. Hay un desierto muy grande, que es el desierto de Sonora. Y ahí también crecen orquídeas. Son pequeñitas, no son muy notables, pero pues también tenemos orquídeas, como esta pequeñita, ¿no? Brachistele polianta. Muchas de estas orquídeas también tienen usos medicinales, sobre todo esta, Brachistele polianta. También tenemos otro tipo de ecosistema que son pastizales. Y aquí tenemos orquídeas que más o menos se parecen a algunas que ustedes tienen, que sería, por ejemplo, el Cypripedium irapean. Esta orquídea es un gran reto para la conservación. Nadie la ha podido cultivar nunca jamás en la vida. Lo único que pueden hacer es llevarla
con mucha tierra del lugar, ahí la micorriza, y regarla con agua de lluvia. No le debe de caer una gota más de agua del grifo ni nada. Y así la pueden tener un año, nada más. Hay lugares en México en donde se distribuye, es muy curioso porque se distribuye en la zona de costa, en la zona de centro, pero yo creo que más bien está asociada a un tipo calizo en el suelo y hace falta muchísima investigación. Una sola vez la logramos in vitro y era muy curioso porque in vitro hacía lo mismo que hace en la naturaleza. Crecía y volvía a mantenerse apagada y volvía a crecer y volvía a... Entonces lo hizo como 2 o 3 años después también se murió y sembramos como 1000 frascos y solamente una semilla nos germinó. Es muy difícil de germinar, es muy difícil de cultivar. Entonces, bueno, en esto tenemos que proponer otras alternativas de conservación, en estos casos. Otro tipo de ecosistema, bueno, aquí tenemos las montañas más famosas de México, que es el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl, la mujer dormida, y una leyenda de amor ahí entre ellos y demás. Pero toda esta vegetación que tenemos alrededor, en realidad son montañas de nieve eterna, son pinos. Platicábamos hace rato que tenemos más de 70 especies de pinos, somos un centro de biodiversidad de pinos. Y bueno, encima de los pinos también crecen orquídeas, muy pocas. Nosotros diríamos, bueno, ¿cómo? Porque son resinosos y demás, pero también tenemos orquídeas de bosque de pino. Y entre ellas esta. Esta es una orquídea que está amenazada y sin embargo se vende muchísimo. Es de las que tenemos mayor problema y mayor reto porque se comercializa mucho. Es una orquídea pequeñita, pero un color muy atractivo. Y Prostechia vitelina. Y es de clima frío. El bosque mesófilo de montaña, como les decía, es un ecosistema también de los más amenazados y el 60% de nuestras orquídeas mexicanas viven en él. Entonces, pues, para conservación del hábitat ahí también nos merece pues, un reto muy, muy grande. Tenemos esta especie, para mí es mi género favorito, el Rincostele. Son orquídeas pequeñas, son plantas pequeñas con flores grandes. Entonces se me hace que tiene un valor hortícola muy grande, porque no son plantas que se cuelguen, sino que la puedes tener tú en un recipiente y son muy... Los pseudobulbos y las hojas también son llamativas, pero además las flores son preciosas. Entonces, a mí me encanta el detalle, sobre todo de las figuras que hacen aquí concéntricas. Este es el género gallinitas, les dicen allá, Rincostele, y este es Rincostele cervantesi. Les puse más Rincosteles porque les dije que es mi género favorito. Entonces, aquí tenemos Rincostele rossi, una orquídea que también está amenazada. La flor es bastante grande comparativa, bueno, digamos unos 6, 7 centímetros comparativamente a la planta que medirá unos 20 centímetros proporcionalmente, es grande la flor. Y tenemos esta también, Rincostele maculatum, que tiene una serie de manchas ahí atigradas. Tenemos también otra especie que es muy similar a este, que es Rincostele cordata, que forma un corazón acá. Es muy similar, pero forma un corazón en esta parte. Y bueno, el contraste, ¿no?, de los colores, de lo atigrado, de las manchas, de los sépalos, que son de un color firme, con los pétalos y demás, a mí se me hace que es uno de los géneros que debiera de aprovecharse más en cuestiones hortícolas. Bueno, la joya de la corona, ¿no? Todo el mundo busca estas como orquídeas mexicanas, las estanjopias. Yo creo que son de las flores más voluminosas que tenemos, ¿no? No sé, cada flor mide, ¿qué les gusta? 25, 30 centímetros, pero lo importante no es el tamaño, lo que pesa. O sea, es una flor carnosa, parece de plástico y además el aroma, ¿no? A chocolate. Entonces, si tuviéramos aquí una de ellas, estaría invadido este lugar. Y además la usaban los aztecas para tener buenas decisiones en las reuniones. Porque cuando ellos tenían reuniones importantes, trataban, yo imagino que todas eran en junio, mayo, porque es cuando tenemos la floración, pero el aroma que despide es un aroma tranquilizante, sedante. ¿Dura poco esta flor? ¿Dura poco? ¿La tienes? No, pero la he visto. Ok. Sí, nosotros tenemos varias estanjopias. Esta es la más espectacular, estanjopia tigrina. Les decía yo, las flores más grandes, más pesadas. Yo creo que cada flor pesa muchísimo. También la han llegado a consumir, la revolvían con la masa para hacer tortillas, también para darles un aroma. Y esta es la otra especie que sería cercana también, la estanjopia oculata. Se llama oculata porque tiene como unas manchitas ahí, como si fueran ojos.
Y bueno, el nombre común del anterior es toritos y estas son vaquitas, ¿no? Así les dice la gente. Y como les decía, también son flores pendulares, ¿no? Perdón. Entonces también un defecto muy común es que el recipiente no le hagan orificios, entonces la flor no sale, ¿no? O sea, trata de salir, pero no puede. Entonces tiene que tener orificios hacia abajo para que puedan salir. Sí. Se me fue el nombre ahorita, ahorita se lo recuerdo. Exactamente, una abeja verde metálica, es. Licaste, bueno, ya le habíamos hablado, de licaste aromática, la canelita. Ahí tenemos epidendrum, esta es muy, muy bonita, es epidendrum parkinsonianum, también tiene las hojas cilíndricas, colgantes, es muy bonita, también de bosque mesófilo. Epidendrum ranífero, esta es una orquídea terrestre que crece desde abajo, no tiene pseudobulbos, tiene hojas alternas y bueno, forma estas estructuras con todas las florecitas que se les llaman faroles allá, farolitos. Eulosa, ¿no? Eurosine. Me acordé. Y hablando de polinizadores, perdón, a mí me gusta mucho esta orquídea por el polinizador. Es muy parecido a una mariposa monarca. Nosotros tenemos allá la migración de la mariposa monarca que va de Estados Unidos a los bosques de Oyamel de México, que es muy importante, y la mariposa monarca es muy parecida a esta, pero esta especie de mariposa tiene la que poliniza epidendrum tiene las alas un poco más transparentes. Pero es una belleza, ¿no? Tienes la orquídea en floración y además está llena de mariposas y no es muy tan común que las mariposas polinicen en las orquídeas. Ya tenemos la mayoría polinizadas por abejas de diferentes géneros y tenemos algunas polinizadas por mariposas y algunas por colibrís. Entonces también es espectacular la polinización por colibrís. Y creo que nada más. ¿Aquí no hay colibrís? No. Se hubiera traído unos. Pero sí hay abejas. Bueno. Entonces, tenemos estas enciclas también. Esta es, yo creo que de las más espectaculares de las enciclas. Encicla de Nocaula con esos colores también. Otro género que también es de selva y es resistente son los Oncidium. Allá les llaman oreja de burro por las hojas. Son muy duras, muy carnosas, muy fuertes. Realmente ahí es donde almacenan el agua. Y este es uno de los Oncidium más comunes, Oncidium cavendishanum. Esta es una orquídea terrestre, Sobralia. Esta es la amarilla, es Sobralia santoleuca. Y también tenemos Sobralia macranta, creo que la tenemos más adelante, que es color morado. Y también hay blanca y también hay combinaciones de colores. No sé si esta especie la han llegado ustedes a tener en cultivo. Es de fácil cultivo en jardín. Es mexicano. Bueno, Sobralia es... ¿De suelo o física? Este es terrestre. Yo tuve una, pero era una mexicana. ¿Una qué? Mexicana. ¿México? Oaxaca. Oh, al último. Sí, las plantas son bastante altas, las hojas parecen palmeras, de por sí es bonita la planta, es como si fuera una palmera, y bueno, lo que tienen es que son muy efímeras, ¿no? Una flor, claro, ¿tienen? Sí. Ah, muy bien. Son muy efímeras, pero son secuenciales, o sea, tienes una flor hoy, pero ya está el capullo para mañana y para mañana, entonces tienes que un lapso a lo mejor de, no sé, 15 días o hasta un mes. Más, 2 meses. Uh-huh. Son de muy fácil cultivo y se reproducen por rizomas, ¿no? Entonces te van saliendo otra. Afuera, sí, totalmente. Sí. Sí, allá les decimos, estas son orquídeas de balcón, de afuera, ¿no? Igual, abandonoterapia, que les dé el sol, que les dé la lluvia, todo ahí que se quede, a la azotea. Dentro de las maxilarias, como teníamos la maxilaria tenifolia que vimos antes, que era el coquito, también tenemos otras maxilarias interesantes, como esta, que es maxilaria aleator. También son orquídeas que aguantan bastante las temperaturas altas y la sequía. De las orquídeas que también a mí me gustan mucho, creo que no, tenía una foto con el polinizador, pero creo que escogí la otra, precisamente era una de estas ebulosas. Es impresionante porque cuando esta orquídea florece se llena de estos individuos machos, de las abejas ebulosas, y es impresionante, tenemos ahí algunos videos cortos, ver cómo ellos rasgan con sus patas y ellos mismos se impregnan para tener un perfume varonil, ¿no?
Entonces, cuando ellos vuelan, son más atractivos para las hembras, ¿no? Pero es extraordinario ver cómo están. Uno puede acercarse, yo creo que los puedes tocar, y ellos están tan mareados, un poco emborrachados con lo que están haciendo, que ni en cuenta que alguien los vaya a tocar ni nada, ¿no? Es espectacular esta orquídea. Además, tiene un aroma a limón. Perdón. Dentro de las orquídeas más amenazadas que tenemos en México, pues Roseo Glossum grande, como su nombre lo dice, son flores extraordinariamente grandes, muy, muy grandes, Roseo Glossum grande, que yo creo que llega también en cultivo, o algunos híbridos de Roseo Glossum grande han de llegar por acá, es muy amenazada en su hábitat también. Esta también que tenemos, que es muy amenazada, que es Phragmipedium extraminodium, de las orquídeas, digamos, con mayor longitud, porque tienen sépalos que llegan a medir, pues, no sé, 40 centímetros incluso. Muy amenazada y terrestre, de hábitos más terrestres. Y creo que es la que tenías, ¿no? ¿O Mexipedium? ¿O Mexicana? Mexicoa, ok. Sí, es la única especie de Mexicoa, esa no la traigo. Pero esa también es una orquídea muy, muy amenazada. Es también del tipo de los Cypripedium. La flor es muy pequeñita, esta sí que es chiquitita, chiquitita, pero es muy, muy amenazada. Yo la he visto en cultivo, la he visto en cultivo in vitro, pero de una mexicana que se fue a vivir a Colombia y se llevó las semillas y tiene mucho éxito ahorita en su propagación, pero son casos raros. En realidad no hay mucha gente que lo esté cultivando y creo yo que son de los que tienen que tener mayor atención en conservación. Son orquídeas que son de Chiapas, y en la zona de Chiapas o de Oaxaca. Mexipedium, y de zona, como lo dice el nombre, sec xerófilo. Esta orquídea se las quise traer, no es muy buena la foto, pero la Aelia speciosa es de las orquídeas que más se comercia en México. Es increíble porque se vende un pseudobulbo con esta flor. También la flor llega a ser muy, muy grande, hasta 10 centímetros, y el pseudobulbo pequeño. Pero las comercian simplemente arrancando un pseudobulbo con la flor. No hay posibilidad de que esto se salve. Hemos tratado de hacer algunos ensayos ahí con botellas de plástico que son recicladas y demás. Y sí se logran reproducir muy poco. Y lo que me interesa de esta orquídea es señalar sobre todo el tiempo que tarda en florecer, 17 años. Entonces son orquídeas de ciclos muy, muy largos, las tenemos in vitro, pero una vez que son arrancadas, pues es una lástima, porque hace como 2 años propusieron que esta orquídea fuera la orquídea nacional. Y bueno, nos mandaron encuestas a varios investigadores y yo dije que no. ¿Por qué? Porque todos van a querer tener la flor nacional. Y todos la van a ir a arrancar. Afortunadamente la flor es la dalia, que sigue siendo, ¿no? Las dalias están hermosas y hay de muchos colores, y los daliones, y nosotros no las comemos porque todos nos comemos, ¿no? Como decíamos, comemos grillos y comemos flores y todo. Entonces las dalias nos comemos los pétalos, las dalias se comen los rizomas. Es sumamente sabroso, guisado directamente, y además ayuda contra la diabetes. Entonces, bueno, esta es la plática de las dalias, pero es precisamente para distraer la atención. Si voy a hacer la flor nacional esto, voy a acabar con ella en 2 años. Yo la primera pregunta que les lancé, ¿tenemos viveros suficientes para responder a la alternativa de la flor nacional? No, no lo hay. Todo el mundo la va a querer tener, entonces que se queden contentos con la dalia. Y se echó para atrás la iniciativa, lo cual me pareció bastante bien. Bueno, yo di una explicación ahí como de 2 hojas. Y bueno, la vainilla. La vainilla, tenemos nosotros 9 especies en México. La vainilla tiene toda una historia de haberse traído para acá y luego haber llevado a otras islas y demás. Tiene toda una historia de la falta del polinizador. El cultivo de la vainilla es muy, muy delicado. Se tiene que hacer a mano la polinización porque se perdió la abeja que la polinizaba. Cada fruto de vainilla que ustedes llegan a ver, cada vaina de vainilla, es hecha a mano por un productor. Entonces implica un trabajo muy, muy grande. La vainilla también, bueno, fue llevada de México. México era el único productor de vainilla en 1800 y ahora, bueno, ya está extendido por todo el mundo. Pero es un tema muy fascinante y a mí me gusta mucho, sobre todo por las propiedades medicinales y por la alternativa siempre de consumir lo natural, porque es increíble, ¿no? Pero en México, que es el país de origen de la vainilla, del cultivo de la vainilla, lo que más se vende son el sintético, ¿no? Que además es cancerígeno y demás, el extracto, que es mucho más barato, pero pues es dañino para la salud. Una de las funciones que tuvo la vainilla es para curar heridas infectadas. Tiene muchos usos medicinales y cada vez se descubren más.
Otro de los usos que tenemos, ya hablando un poco de las orquídeas en la cultura, que tenemos de las orquídeas, y lo que me gusta hablar de esto es porque nosotros tenemos evidencias del acercamiento con el cultivo de las orquídeas desde la época prehispánica, ¿no? Antes de la conquista. Entonces nosotros tenemos, por ejemplo, que estas orquídeas, todos estos géneros que están aquí, eran utilizados para sacar aglutinantes, o sea, pegamentos, con los que se hacían los códices. Los códices son los escritos antiguos que se hacen con pigmentos naturales y con goma de orquídeas. O sea, el pegamento con el que se pegaban todos estos aglutinantes, como era este, e incluso tenemos el azul maya, que es un color muy típico que se saca de los extractos minerales para hacer todos estos colores. Y tenemos como aquí se documentó que estas personas estaban extrayendo los pegamentos de los pseudobulbos de las orquídeas. Numerosos géneros como Bletia, Catacetum, algunas Laelias, Encicleas, Karguinsky, todas estas eran utilizadas para extracción de pegamentos de los pseudobulbos. Entonces se me hace un dato pues cultural muy interesante del uso de las orquídeas en la antigüedad, tanto la vainilla como estas especies que eran utilizadas también como aglutinante. Por otro lado, bueno, da la diversidad de aves y que era también México un centro de intercambio y todo, fueron aprovechadas todas estas aves de colores diversos para hacer otra forma de arte que tiene que ver con las orquídeas. El penacho de Moctezuma, que bueno, uno dicen que era un pectoral, otro dicen que un penacho, ya ha tenido una gran historia. El original está en Viena, dicen que ya no lo pueden regresar porque se destruye. Entonces, esta es una reproducción que está en el Museo de Antropología en México. Pero bueno, haciendo investigación de cómo está hecho este penacho de Moctezuma, precisamente son plumas de quetzal, del ave que les acaba yo de enseñar, y de otras aves también, y pegadas con orquídeas. Entonces, realmente está aglutinado con orquídeas y estas son piezas de oro que están aquí adornando. Creo que tenemos un acercamiento. Entonces, bueno, esa es otra documentación, digamos, muy antigua del uso cultural de las orquídeas en México. Se pegaban cada una de estas con aglutinantes de orquídeas. Otro de los registros antiguos que tenemos del uso de las orquídeas es el Códice Badiano. En este códice quedó representada la vainilla como una planta medicinal. Se usaba para el dolor de cabeza, para la fiebre, para la histeria, también para dar energía combinada con el chocolate. Entonces, aparece ahí ya como una planta medicinal, como una situación muy, muy, pues muy importante, porque es la primera orquídea que está registrada. Y bueno, muchas orquídeas tienen usos medicinales. Por ejemplo, esta que es la otra Sobralia, aquí puse la Sobralia macranta, no sé cuál tengan ustedes y la otra, la Santa Leuca. Esta, y también tienen variantes de colores, no sé si los tienen también, hay unas que tienen esta, más la alba, y bueno, tenemos combinaciones también de rosado con blanco, con amarillo, una que le dicen payaso, bueno, todas son macrantas, pero hay muchas variantes también. Y bueno, esta se usa las hojas machacadas, molidas, con jugos para la fiebre, para bajar la fiebre. Esta se usa contra la diabetes. Les estoy hablando. ¿Perdón? La hoja seca. Sí, la hoja, no, la hoja verde, las hojas nuevas, las trituras con jugo de naranja y esas sirven para bajar la fiebre. Uh-huh. Esta es contra la diabetes. Hay algunas orquídeas que son, los usos son etnobotánicos, ¿no? Algunas ya se están llamando la atención de estos usos etnobotánicos y viendo los principios activos y viendo la farmacología, ¿no? Pero como muchas plantas, de ahí salen, ¿no? Los principios activos. Algunas tenemos que hablar con ellas con suma responsabilidad, porque si decimos, bueno, esta orquídea que está amenazada es contra el cáncer, pues no estamos ayudando nada a la conservación y a lo mejor todavía no estamos seguros que realmente sea, ¿no? Entonces, siempre lo que decimos también es que si vas a hacer alguna investigación, sobre todo para usos medicinales, y realmente tienes que tener un vivero en el que ya estés reproduciéndola, ¿no? Porque generalmente vas a acabar con ella. Y bueno, se entiende que hay enfermedades tan lastimosas y tan desesperantes como cáncer, diabetes, que la gente va a quererlas buscar como una alternativa para su salud. Entonces, bueno, hay algunas. Lo menciono, hay algunas que no están en peligro, pero sí tienen algunos usos, como el Arpophyllum. Es muy bonita, Arpophyllum giganteum, o hay dos Arpophyllum también allá.
Esta que es utilizada para las heridas infectadas, es una orquídea también en grave riesgo de extinción, la vas a ver mucho en Oaxaca, muchos usos etnobotánicos, decoración de iglesias con esta, es un aroma a limón, por eso su nombre de Prostechia citrina, y es la que más se usa en las zonas de Oaxaca, y también tiene también propiedades medicinales. También contra el sangrado, la Rincolalia digbiana, esta florece en enero, esa te va a tocar también. También para el sangrado nasal, como les decía yo, todos usos etnobotánicos, usos por las comunidades. Esta ya se ha empezado a hacer extractos y sí se sabe su propiedad contra la fatiga. Se ha hecho experimentos sobre todo en ratones, en los que se les aplican extractos y bueno, parece que han logrado que los ratones que tienen extractos de esta planta naden más que los otros. Hasta ahí va la investigación, ¿no? Que realmente se cansan menos. Pero solamente las pruebas han sido en roedores hasta el momento. Esta es muy parecida a la que les decía yo hace rato, la que tiene los aromas, también tiene aromas muy calmantes. Ups. Bueno, y la vainilla aparte de comerse, la vaina, y con todo esto que les decía yo de la polinización, luego toda una historia para el curado de las vainas y demás, la vainilla además tiene usos medicinales. Y de los que se han descubierto y que ya se tienen realmente la cita de la comprobación del uso farmacológico, es contra tumores cancerígenos, es antioxidante, también se utiliza mucho para cremas y cosméticos por el contenido de vitamina C. Uno de los usos que ha tenido más generalizado, sobre todo en Estados Unidos, es que previene la apnea del recién nacido. Cuando somos papás, sobre todo primerizos, estamos ahí pendientes de que el niño deje respirar, ¿no? Que algunas veces pasa lo que le llaman la muerte de cuna. Entonces, bueno, el experimento, ahorita les voy a hablar un poquito más adelante de él. También se usa con aromaterapia contra la depresión, contra las adicciones. Y no solamente da sabor a vainilla, sino que intensifica el sabor de los alimentos. Entonces, la vainilla se puede aplicar en también alimentos salados, ¿no? En recetas saladas, porque aumenta el sabor, no solamente sabe a vainilla. Y también es antimicrobiano. Alguna mermelada, alguna conserva que le agreguemos vainilla, seguramente va a durar más tiempo, aparte de darle un sabor. Ah, y bueno, les decía yo, de este experimento se hizo poniendo vainas de vainilla en los hospitales, y los niños respiraban el aroma de la vainilla y regularizaban su respiración. Entonces, previeron que estos niños dejaran de respirar, ¿no? Se sabe que previene la apnea del recién nacido. Bueno, tenemos todo un uso cultural, pero también tenemos problemas. ¿Cuáles son los problemas, no? Los problemas de las orquídeas, sobre todo en México, es la desaparición de su hábitat, como les decía. Grandes extensiones. Esta es una extensión cerca de donde vivimos, que se hizo para una vía, ¿no? Una carretera. Hay pues mucha deforestación, extracción de ejemplares silvestres. Esto cada semana se ve, extracción de ejemplares de campo para la venta. Y pues tráfico ilegal, ¿no? Hay orquídeas que de repente son de la parte del Pacífico, pero la vemos en el Golfo. A mí me han llegado decomisos de orquídeas de Guatemala. O sea, realmente hay un tráfico tremendo, ¿no? de orquídeas que van por todo el país. Esto es una tristeza, ¿no? Esta es la parte del orquidario. Aquí tenemos a la policía ambiental. Un día, un solo día. En un solo día me llevaron 450 plantas de 57 especies y 10 estaban amenazadas. Entonces, ¿se imaginan si esto es sistemático, si esto es cada semana allá? Pues vamos a acabar de pronto con todo lo que tenemos, ¿no? La misma policía ambiental dice, bueno, esto no es un remedio, esta ya es una solución tardía. Lo que tenemos que hacer es evitar que esto pase, ¿no? Entonces, bueno, cuando el acuerdo que tenemos con ellos de trabajo de vinculación es que ellos llevan las orquídeas ahí, nosotros identificamos, se levanta un acta. Eventualmente, estas orquídeas ahora, como yo ya no tengo capacidad, también, bueno, las separamos y vemos a dónde van a ir. Allá los viveros que se regularizan ante el gobierno se llaman unidades de manejo ambiental. Entonces, para ser una unidad de manejo ambiental tienes que certificar que estás reproduciendo las orquídeas y entonces ya puedes venderlas. Entonces, nosotros mismos somos UMA y las trasladamos a otras UMAs dependiendo del ecosistema donde puedan desarrollarse. Entonces, pues es impactante, ¿no? Si en un solo día tenemos esto, imagínense cómo puede ser. Bueno, para responder un poquito
con esto, pues, que cómo estamos trabajando, ¿no? En el Orquidario nos propusimos ser un centro para la investigación, la conservación y sobre todo esto, ¿no? El uso sustentable de las orquídeas. No podemos dar alternativas de conservación sin sugerir un uso, una alternativa de uso. Entonces, ¿qué decimos? Bueno, no es un, cuando decretas un área natural, como parece que se olvida que ahí hay una comunidad que también vive de ahí, del ecosistema. Entonces, ¿cómo hacer que esto funcione, que se conserve, pero que además la gente siga aprovechando? Entonces, sabemos que vivimos en un país pues, con una gran biodiversidad de orquídeas, que es, muchas tienen un potencial ornamental tremendo, y entonces pues, hay que trabajar con las comunidades. Y esto que les voy a decir es un poquito del trabajo que hemos estado haciendo. Bueno, como sabemos que tienen tanto interés cultural y han sido utilizadas desde tiempos antiguos, pues el reto ahora es la conservación a través del uso sustentable. ¿Cómo hacemos que se utilicen y además se conservan? Tenemos un ejemplo. Esta orquídea, es la Aelia gouldiana, ya no existe en la naturaleza, está extinta en la naturaleza. Pero sin embargo, se conserva porque los habitantes de la comunidad de Mestitlán Hidalgo la tienen en sus casas y tienen viveros y demás. Entonces, es un ejemplo de cómo ellos lograron extraer algunas de estas orquídeas cuando se estaban haciendo ahí algunas labores en la población que era tan limitada de ellos, ¿no? Entonces, gracias a la gente que tenemos el conocimiento de esta orquídea. Entonces, bueno, lo que nos propusimos hacer, por ejemplo, orquídeas tan interesantes como esta, la orquídea murciélago de la zona de los Tuxtlas, de selva alta, Coriantes picturata, la tiene esta persona en su vivero, trabajamos con él, con don Felipe Ramírez, que tiene un orquidario que se llama La Selva, en Catemaco, es una selva alta, muy interesante, que todavía conserva mucha fauna, monos, jaguares y demás, y él tiene esta orquídea. Entonces, ¿qué es lo que hace él? Bueno, él nos dona frutos de esta orquídea y nosotros al cabo de un tiempo le regresamos plántulas. Algunas veces se las damos ya liberadas, pero él es experto, entonces él las puede sacar también. Y ya, entonces estamos tratando de hacer que él, acompañarlo en dos sentidos. Primero, decirle que su vivero lo tiene que registrar, que tiene que ser un vivero legal para que él pueda vender. Y segundo, acompañamiento, dotarlo de plantas. Si nosotros sembramos estas semillas, pues podemos tener miles de plantas que le podemos dar. Entonces, esta es otra de las personas con las que trabajamos, don Rodrigo Aguilera. Hemos trabajado muchos años con él. Él tiene más de 40 años conservando solo esta especie. Solamente le gusta esta especie, pero tiene más de 30 variantes. Blanco, esto púrpura con blanco, no sé, tiene las variantes más extraordinarias que se imaginen de esta especie. Y esta es pues, una rareza que tiene aquí, medio variegado que tiene. Entonces, don Rodrigo nos dio también pues, el privilegio de poder trabajar con su colección y nos proporciona también frutos y semillas para que nosotros podamos hacer nuestro programa de micropropagación. Aquí tenemos nuestro programa de micropropagación, dos líneas, orquídeas amenazadas y vainilla. También estamos creciendo ahí. Bueno, cada vez estamos trabajando con más personas en comunidades, estamos trabajando en otros estados a la vez cercanos a Veracruz, como es Puebla, y ahora considero que empezamos con dos o tres, ahora serían como unos 15 viveros con los que estamos trabajando, con familias, con seguimiento, en donde ¿qué hacemos? Conseguimos dinero para que ellos hagan estas estructuras y estos viveros rústicos, que sigan cuidando sus orquídeas. Les propagamos orquídeas y les damos de alta como un vivero legal para que puedan venderlas. Aquí está también otra vez la persona de la selva alta de Catemaco y ya está creciendo sus plantas, que se las llevamos in vitro. Y bueno, las comunidades tienen que trabajar con sus plantas, que sean una alternativa económica, que las puedan vender, pero que ya no las sigan extrayendo en el campo. Y bueno, para esto pues damos cursos de capacitación. Aquí estamos dando un curso de capacitación a los mismos inspectores de la Policía Ambiental para que ellos sepan reconocer las orquídeas amenazadas. Damos cursos también a chicos de las escuelas, de licenciatura, de pregrado, posgrado. También a los niños pequeños, sobre todo sobre vainilla, y a personas también de educación especial para que ellos puedan seguir con labores de viverismo. También damos cursos a niños, hablándoles de las semejanzas de las orquídeas. Siempre les digo, esta es la orquídea, este es el mono. Entonces, bueno, llamando la atención con las formas de las orquídeas para empezar desde temprana edad a despertar el conocimiento de las orquídeas. Y también hacemos una serie de actividades que le hemos llamado Viva Vainilla. ¿Por qué? Porque nos mueve mucho esta situación de que en México el 80% de los mexicanos lo que creen que es vainilla es el sintético. En realidad ni siquiera han probado natural. Es una lástima. Entonces, lo que hacemos es que llamamos a los productores de vainilla que tienen pues, los extractos, las salsas,
licores, artesanías, y los acercamos con la gente, ¿no? A partir de, damos las conferencias y decimos lo malo que es el sintético y todo lo que ocasiona, y pues ellos los tenemos ahí. Estas son dos especies de vainilla, vainilla planifolia y vainilla pompona, comercializándolas en diferentes cosas, ¿no? Tabaco. Esta es una pirámide hecha de vainas, de vainilla, artesanías. Y bueno, pues también debemos de promover que las orquídeas se sigan utilizando en labores culturales. Uno de los usos antiguos que se les daba a las orquídeas precisamente es aglutinar estas dulces, que se llama dulces de alfeñique, que son de azúcar, hechas de azúcar. Ahora ya se hace con otras cosas, pero bueno. Y bueno, que sí se puedan comercializar la flor cortada o en, labore, o en este, eventos religiosos y demás, pero pues que la cultivemos. Esto para nosotros es la máxima expresión de la fiesta en México. Es el Día de Todos Santos. Nosotros pues no queremos que se acabe esta tradición y la generamos incluso con nuestros estudiantes. Muchos estudiantes son de comunidades, entonces pues nos cooperan ahí con todo lo que lleva esta estructura que se le llama el altar de Todos Santos, que se hace el 1 y 2 de noviembre. La fiesta en Oaxaca es impresionante y en el estado de Veracruz también, en el estado de Michoacán también. Y ahí se ponen orquídeas. Las orquídeas representan las almas de las personas que ya se fueron. Aparte también se ponen comidas y se pone la música que les gustaba, ¿no? Entonces se ve la muerte como algo festivo, como que ellos regresan con nosotros esos días a convivir. Entonces es algo bello, ¿no? Y pues está expresada toda la parte biocultural. Y bueno, cada vez lo dedicamos, esta vez un investigador que falleció, que estudiaba la vainilla o algunas especies extintas y demás. Entonces estas son dos muestras de los altares que hacemos de Todos Santos y tienen mucha vainilla y tienen muchas orquídeas representando. Y bueno, ¿qué es lo que hemos querido hacer? Pues algo tenemos que hacer, ¿no? Y siempre lo que buscamos es tener un pequeño productor, una persona que tenga afinidad con las orquídeas, que ya haya trabajado con ellos, una orquídea que quiera propagar, un estudiante, en este caso es una de mis tesistas, y bueno, lo que nos da pues muy buenos resultados, porque él está esperando que las plantas se produzcan, ¿no? Entonces, bueno, nuestro etiquetado de los frascos son orquídeas de Don José Guadalupe, orquídeas. Entonces, los estudiantes saben que tienen un compromiso con esa familia y tienen que regresarle plantas. Y a la vez tienen que ayudarlos a que su vivero se formalice como una unidad de manejo ambiental. Entonces, yo creo que sí nos ha dado muy buenos resultados porque responsabilizamos a un estudiante de la vinculación con cada una de las familias. Y aparte nos divertimos mucho porque vamos a la comunidad, comemos con ellos y platicamos y demás, ¿no? Pero creo que esta ha sido una buena propuesta, ¿no? Vincular siempre a un estudiante con un productor. Varios productores que han trabajado con nosotros, pues es el reconocimiento. Él está teniendo su primera floración de una orquídea in vitro. Y pues muy orgulloso porque además le salió como él quería, con una variante de colores, con una talla pequeña, con una flor grande. Entonces pues muy emotivo que él tenga ahí ya su producción in vitro a partir de dos variedades que él quiso. Y además él quiere que le florezcan en mayo, cuando es el Día de las Madres, o allá tenemos el 14 de febrero, que es el Día de los Enamorados. Entonces, él quiere además que le florezcan en esa época para poder venderlas. Entonces, todo quiere, pero tiene gran material genético para poderlo lograr. Entonces, pues de esa manera podemos nosotros ayudarle y siempre tenemos el reconocimiento para estos horticultores de los que acabamos aprendiendo un montón, ¿no? Mucho, mucho más aprendemos que nosotros les enseñamos. Siempre aprendemos más. Y bueno, tenemos un trabajo, los mismos estudiantes se van incorporando. Aquí es un trabajo en Oaxaca con el maestro David Moreno, que es mi colaborador, y está enseñando a sembrar orquídeas. Y tratamos de bajarles recursos a través del gobierno para hacer estas estructuras y con este tipo de malla sombra. Es muy rústico. Aquí tenemos otro ejemplo, doña Florinda, que es cerca. Ellos son los representantes de Semarnat certificando, del gobierno de México certificando que todo esté en orden y ella pueda ya comercializar sus orquídeas y les bajamos recursos para que esto suceda. Y estas son una serie de los invernaderos que hemos podido pues poder de alguna manera financiar a través del gobierno. Y don José Guadalupe, que tiene estos licastes y que ahora pues ya los puede vender. Al dar alternativas también, como este caso que les decía yo, que no lo podemos cultivar, ¿qué debemos hacer? Pues aquí debemos hacer propuestas de conservación in situ, ¿no? E involucrar a la comunidad que está alrededor de estas poblaciones de orquídeas para que las cuide. No hay más que quizá la observación, la cacería fotográfica. Si no se puede hacer nada, no se tiene que mover a la comunidad, ¿no?
se tienen que decretar estos puntos como puntos rojos para conservación, sobre todo con estas especies tan interesantes que tenemos. Si nadie la ha podido cultivar, pues ahí que se quede, ¿no? Pero que al menos su hábitat se siga conservando. Bueno, hemos hecho algunas, atendido algunas invitaciones. Aquí estamos en Colombia hablando sobre la vainilla. En Colombia están iniciando con el cultivo, retomando el cultivo de la vainilla. Entonces hemos ido a dar algunos talleres, sobre todo de elaboración de productos con valor agregado a partir de la vainilla. Y aquí, bueno, recientemente fui a Bolivia, al Amazonas, para ver también vainilla. Ellos tenían cultivos abandonados y llegó un chef y les dijo que tenían ahí un gran potencial. Entonces nos ha llamado a nosotros como consultores para sembrar vainilla también. También en el Chocó, Colombia, estamos aquí con otros investigadores viendo variedades de vainilla diferente. Ellos tienen una variedad de vainilla, una especie, que se le dedicaron a don Rivas, el señor que está aquí, que es vainilla Rivasi, que además les florece dos veces al año, situación que no tenemos en otro lado. Entonces ellos aquí están en floración. Ellos pueden aprovechar la vainilla dos veces al año, lo que en otros lugares no se pueden hacer. Y bueno, colaborando con diferentes grupos. Y pues a mi equipo de estudiantes, ¿no? Que les debo siempre de agradecer, porque gracias a que son sus tesis, su temporada de becario, su temporada de servicio social, que podemos seguir con las investigaciones. Pues muchas gracias. No sé si tengan alguna pregunta o comentario. ¿Hay alguna estimación del número de especies de orquídeas que pueden haber en México o en Veracruz? En Veracruz 400, en México 1200 a 1300 más o menos. Yo pienso que son más. Hace falta explorar algunos sitios, ¿no? Pero sí, de hecho cada año se van incorporando, ¿no?, algunas especies. Pero digamos que alrededor de 1300 en México y unas 400 en el estado de Veracruz. Sí, hay descubrimientos recientes, incluso de vainillas, que es bastante complicado, ¿no? Una especie de cultivo y que de repente te encuentres una variedad o incluso híbridos naturales. Están saliendo cosas muy interesantes. Se están incorporando mucho más jóvenes al estudio de las orquídeas y están explorando zonas que no habían sido exploradas. Entonces, sí se están incorporando más especies. Es que la zona tropical, con esas extensiones tan grandes, se hace difícil pensar que no haya muchísimo. Sí, seguramente hay mucho más. Están bien estudiadas esas especies, pero gracias a las exploraciones recientes seguramente la cifra va a subir más. Pero a veces eso no quiere decir que se proteja. Exacto. Que se descubran más especies nuevas, a veces es un símbolo de que está mal el sistema. Se está llegando a sitios donde nunca se había llegado. Entonces esto demuestra que la zona virgen se está reduciendo. Entonces es un arma de doble filo. Podemos decirnos que ahora las estudiamos más. Sí. Es sí, sí. Es un síntoma de... Sí, yo he hablado con investigadores que ya son muy, muy ancianos en mi país y me dijo, bueno, ¿por qué no hice esto en paralelo, no? Por eso yo no quiero olvidarme mucho de las comunidades y de decirles que lo sigan aprovechando. Si no hacemos esto en paralelo, no vamos a hacer nada por la conservación, sobre todo en lugares que necesitan mucho tener una fuente económica. Entonces vamos a estar pensando en algo irreal que va a estar ahí sin tocar. Sí, sí, sí. Es un porcentaje, parte de esto me parece muy bien, que se intentara, si buscáis lo local, o sea, de introducir, de dar al cultivador las orquídeas de su zona que ya no están, que están menos, intentar también que un porcentaje de esto se pudiera Ya estamos en eso, sobre todo con la L. Anceps, hay una tesista de máster que está conmigo. Le decía yo hace rato a Jordi que cuando nos enfrentamos a vamos a introducir, porque de hecho es un compromiso que ellos hacen que el 5% de la reproducción la van a introducir, pero también nos enfrentamos a otra problemática. ¿A dónde? ¿Para que las vuelvan a robar? ¿Quién las va a proteger? No digo que sea imposible, pero tenemos que enfrentarnos a eso. Ya una vez que localizamos el lugar, luego nos hicimos otras preguntas. ¿En qué árboles? ¿En qué exposición del árbol? ¿En qué altura? Entonces, la tesis ahorita de esta chica de máster nos está dando como una metodología a seguir
para que sea un lugar en que sea comprometido, a lo mejor un área privada de conservación, primero un lugar, o una barranca que sea casi inaccesible, no sé, y después en qué sitio del árbol vamos a ponerla, con qué exposición, con qué sustratos. Exacto, exacto. Entonces, buscar, ganarse una sí. persona que sepa dónde está la planta. Sí, o con un proceso de extracción regulada, ¿no? Que quizás sí la vas a poder aprovechar, pero con una serie de permisos regulados hasta donde sea posible, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, don José Guadalupe, él era matero, pero él no sabía que se prohibía. Él decía, mi familia tiene hambre, y yo lo hacía, es normal. Pero entonces ya empezamos a platicar con él porque lo detuvieron. Entonces nosotros empezó a hacer el lazo con la universidad y lo empezamos a capacitar y bueno, enviamos todas estas capacitaciones y le quitaron la multa a él, ¿no? Porque se estaba capacitando ahora. Entonces es difícil, es complicado, pero hay que estar ahí. Si no trabajamos de la mano con la policía ambiental, vamos siempre a culpar que ellos no hacen su trabajo y la universidad, o sea, deberían hacer, no hay lazos, ¿no? Si no trabajamos con las pequeñas comunidades, pues también vamos a estarlos culpando como materos. Entonces yo creo que tiene que ser un ciclo en el que estemos conectados. Y si los estudiantes dan esto para sus trabajos de investigación, pues excelente, ¿no? Uh-huh. Es difícil. Un inciso, la polinización, aparte de insectos, ¿se da por algún otro grupo de vertebrados, por ejemplo? ¿Colibrís? En este es Isoquilus, que son esas flores rosaditas que sobre todo están muy hechas estructuralmente para que el pico del colibrí entre. Entonces sí tenemos algunas especies que polinizan colibrí. Es un espectáculo porque además son muy territoriales y se pelean, ¿eh? No son bonitos, así como que son bonitos, pero son muy peleoneros también. Entonces hacen mucho ruido cuando se pelean porque tienen recompensa. Estas orquídeas tienen un poco de néctar. Tenemos colibríes, tenemos muchas, muchas especies de abejas, avispas. ¿Qué más? Murciélago. Murciélago como dispersor. Se dice que como dispersor de la vainilla. No se sabe aún. Se dice que dispersa la vainilla, pero todavía no está bien. Es que en general serían abejas y colibríes. No, no en alguna especie mexicana. Sé que por ahí en Australia y eso han descubierto una con otros tipos, incluso ortóptero, un grillo que está polinizando. Visitantes, abejas, avispas, coleópteros como visitantes, pero como polinizadores reales, abejas. Sí. Está catalogada como la mejor calidad del mundo. ¿Por qué? Porque cuando se poliniza con febrero o marzo, el fruto va creciendo y después tenemos una temporada de sequía, que allá le llamamos la canícula. Entonces, esta temporada de sequía concentra los elementos aromáticos adentro del fruto. Entonces, esta condición climática solo la hay en México. Después del curado y todo, en ese periodo de tiempo se generaron elementos aromáticos que se han detectado hasta 300 aromas en la vainilla de México. Chocolate, tabaco, hay mesas de panelistas que están entrenados en determinarlo. Entonces, aunque sea el mismo clon, aunque sea la misma planta que se lleve a Madagascar y que se lleve a México, las condiciones climáticas hacen que la mayor calidad del mundo sea la mexicana. Esa es la calidad. Sin embargo, es un cultivo en peligro de extinción también. O sea, cada vez hay menos cultivos de vainilla en México porque otros países han crecido y como Madagascar han vendido la vainilla en grandes dimensiones. Pero ahora hay algunos países que están interesándose en cultivos gourmet y se comprometen con un productor. Y no les importa que la vainilla esté chueca o que tenga una picadura. Es más, eso es símbolo de que es orgánica. Y los están detectando como elementos gourmet y les está yendo bastante bien. Hay determinados productores en los que van y revisan que todo esté bien, que esté siendo amigable con el ambiente, que esté haciendo participación de género y demás. Entonces, por ahí está la vía de recuperar la vainilla en México, además que tiene la mejor calidad. Sí. Otro detalle que supongo que todo el mundo está listo. ¿No hemos fijado que hay algunos que tienen cara de mono? Lo mismo lo has resaltado. ¿A qué se debe esto? ¿Para espantar al mono o para traer algún organismo? Fíjate que no lo sé porque las orquídeas estas que tienen cara de mono
son más bien de Panamá, los Dráculas, estos que no, pues yo no sé si, de verdad yo no sé, yo estoy maravillada de sus orquídeas ahorita. Hay una que se llama Drácula pusilla, que quiere decir drácula pequeña, que es chiquititita, en Chiapas, es una sola especie, pero es que estas orquídeas y su coevolución nos sorprende cada día. Para mí las más sorprendentes son las que ustedes tienen, ¿no? La Orphis, que es realmente una abeja y huele a abeja y casi es una abeja, ¿no? Entonces, es para mí la, de verdad la máxima expresión de la coevolución. Es, y yo sé que Darwin estaba interesado en eso en sus últimos años, ¿no? Y seguiría produciendo ese tema. Para mí es fascinante cómo la coevolución. Y yo no sé por qué tienen cara de mono, de verdad, no, no sé. Además hay una variedad. Sí, no, no. En México, la vacación es una. Es solo uno, ¿no? No sé si, o si nosotros le vemos cara de mono, pero en realidad, ¿qué quiere decir la orquídea y a quién está trayendo? Siempre que decimos los aromas, las flores, los tamaños, no son para nosotros, en realidad no lo son. Son para sus polinizadores en esta coevolución tan maravillosa que las orquídeas tienen. Sí. Difícil. En el caso de Orphis es muy claro a quién están atrayendo, ¿no? Pero en este caso, caras de mono, no sé, ¿no? Los olores, los aromas, pues sí, son muy específicos, pero las formas, en este caso, no, no, no lo sé. Una pregunta, ¿tenían un uso cultural en la cultura maya y la etimología del nombre que recibían era por el uso o...? Sí, lo maya casi casi se perdió porque los mexicas del centro de México conquistaron también a los pueblos, a casi todas las culturas. Entonces lo que era olmeca y maya se volvió más bien náhuatl. Entonces los orígenes de todos los usos prehispánicos que se tienen son en lengua náhuatl. Entonces sí, sí se refieren mucho a esto. Los nombres de las orquídeas y de muchas plantas se refieren a los usos medicinales que tengan la mayoría en náhuatl. Y nosotros tenemos muchas palabras en nuestro... En español mexicano, en náhuatl, que generalmente son de las abuelas y todo, y que quiere decir eso, ¿no? Siempre nos preguntamos, ah, son palabras compuestas de náhuatl, y te das, ah, sí, ¿no? ¿Por qué tiene que ver esto, no? Muchas orquídeas tienen. La última es, su nombre es bien largo, es Cuanzontecozochil, flor cabeza de serpiente. La que era hacia abajo, eso es su nombre en náhuatl. Casi todas tienen nombre en náhuatl. La de la vainilla es Tuitzochil, es flor escondida. Más bien es aroma escondido, porque lo encontraban en la selva porque olía. Entonces, todas, sobre todo las que tenían uso medicinal o comestible, tienen nombre en náhuatl. También hay en maya y todo, pero el nombre más extendido es en náhuatl. ¿Hay alguna orquídea que tenga alguna característica psicotrópica? Alguna... Por supuesto. Como todo en México. Hay una, a ustedes se los digo así porque no van a salir corriendo, allá tengo toda la prudencia del mundo porque no lo puedo decir a mis estudiantes, porque van a salir corriendo a la selva. Oncidium cebolleta. Terrible, terrible. Oncidium cebolleta, sustituto del peyote. Tan fuerte como el peyote. No sé exactamente si las hojas secas... Fumada, ¿la flor seca? ¿La flor seca? Ella ha leído mucho. Ella es mi bella hija. No, pero ha leído mucho. ¿Solo este orquídeo, esta especie? Solamente esta y las estancopeas por el aroma. En serio te atontan, ¿eh? Pero bien. O sea, te relajan el aroma. Solamente esta. Que se sepa, ¿eh? Yo no digo ninguna porque... Pues, creo que hay otro oncidium, pero el que se sabe directamente es este oncidium cebolleta. Es amarilla, muy plana y tiene las hojas cilíndricas. Yo el que tengo es el biforme. ¿Es qué? Biforme. Pero lo trajeron de Paraguay. Ya. Hace más de 10 años. Pero es curioso porque las propiedades medicinales también de los géneros son parecidos o de las variantes. No te digo que lo pruebes, pero puedes. Sí, porque vaya a ser como la manita muscaria, dice, te da un buen pasón, pero es el último. También te mata. Los usos tradicionales sí se siguen manteniendo. Por ejemplo,
cosas medicinales. Hicimos un trabajo en una sierra, que es una sierra de alta montaña, que es la sierra de Songolica, y ahí sí que se usan, no solamente en lo comestible, sino también como para dar buena suerte, como si fueran unas gárgolas. Es exactamente como si fueran unas gárgolas para como espantar a los malos espíritus. Estas que son colgantes, las de muchos aromas, y sí que se usan para heridas infectadas. Yo tuve un estudiante allá en la sierra y él se cayó, y entonces él lo curaron con orquídeas. Entonces él estaba emocionado porque pues, yo lo fui a dejar allá a la sierra y dice, maestra, acabo de vivir yo mismo, dice, en mi pie, ver cómo sus propiedades inflamatorias, el pseudobulbo en emplaste, ¿no? Entonces estamos trabajando ahorita precisamente de lo que voy a hablar mañana en la Facultad de Farmacia, es un poco más de orquídeas medicinales. Estamos haciendo investigación con una compañera mía que es química y que está haciendo libros sobre orquídeas medicinales y, bueno, sobre plantas medicinales en general. Entonces estamos haciendo como que ahí el enlace para hablar de las orquídeas medicinales. Muchos usos tradicionales en México tenemos muchos todavía. La abuela te dice qué té tomar para no sé qué y qué ponerte. Y es lo primero que hacemos antes de ir al médico, ¿no? Y sí se usan mucho las orquídeas y muchísimas plantas en cosas tradicionales. Se siguen usando. Uh-huh. ¿Alguna otra pregunta? ¿En México? Ay, acaba de temblar en Oaxaca de nuevo. Sí. Gracias. No, es que sí me impacta, perdón. Es que acabamos de tener un temblor de 8 grados. Y acaba de temblar de nuevo. Entonces hemos estado trabajando muy fuerte, ayudando a las comunidades, enviando víveres y todo, y a través del orquidario también. Y es una lástima porque sí hubo muchísimos fallecidos. Entonces el temblor lo tuvimos, ese fue el temblor más grande que se ha registrado en la historia de México, 8.2. Realmente nos volvemos a acordar y nos da miedo, y eso que no estamos en la zona del epicentro, ¿no? Fue terrible, no terminaba, fue más de un minuto. Y las poblaciones más afectadas fueron en Oaxaca, no tienen que comer y demás, y acaba de temblar de nuevo, entonces es lo que me está diciendo. Vivimos en una zona sísmica, una zona de muchos temblores, pero todavía no nos acostumbramos. Tuvimos un golpe muy fuerte en el 85, murieron miles de personas. Sí, y se cayó lo que se tenía que caer, ¿no? Y se construye ahora con otros reglamentos de construcción. Pero, sin embargo, este temblor que acaba de suceder fue más alto que el del 85. ¿Perdón? La Ciudad de México cayó. La ciudad en el 85, la Ciudad de México se cayó, se ha reconstruido. Y hubo mucha, como aquí con ustedes, mucha solidaridad. Era impresionante. La gente sacando con sus manos todo, ¿no? Las personas y demás. Sale la solidaridad. Y igual ahora está saliendo por Oaxaca. Sí, sí, todos nos asustamos, ¿no? Pero no sé qué pasa, pero los temblores están muy fuertes ahora. Cerca de nosotros. Una pregunta. ¿Las mafias estas están controladas? ¿Saben perfectamente quién son? Localmente sí, estamos ayudando. Pero es una cosa bien complicada, porque un día la policía ambiental me llevó a mí. No me dijo qué íbamos a hacer. Y me puso chaleco antibalas y todo esto. Ay, Dios mío, ¿en qué me metí? Yo no hago eso ya jamás. Y me llevó al decomiso, ¿no? Entonces, yo le dije que yo con mucha gusto participaba de nuevo, pero que ellos me trajeran las orquídeas y que yo las identificaba y que mi papel en la cadena contra el tráfico de orquídeas, pues yo lo tenía más definido, ¿no? Yo no puedo ir a decomisar, ellos son la policía ambiental y ellos saben y están entrenados además para hacerlo, ¿no? Sí tienen detectadas algunas personas, por ejemplo, que llevan a la Ciudad de México orquídeas y que de ahí incluso salen al extranjero. Pero realmente, pues, a causa de esto ha ingresado a alguien en la prisión. Sí, a mí me ha tocado. ¿Me refiero a los poderosos, no? No, tienes toda la razón. A mí me ha tocado, sí, me ha tocado ir al ministerio, me ha tocado enseñar las plantas porque son el cuerpo del delito. Generalmente a los que le llamamos materos, que son de venta local, familiar, la policía ambiental les llama la atención, solamente que los vea reincidir, pero los trata de manera, con mucha delicadeza en realidad. No. Pero alguien que esté encerrado así muchos años por delito ambiental en orquídeas, no lo sé. Hay multas y todo, pero bueno, no. Bueno, pero no es lo mismo ciertas especies que están en peligro de extinción o amenazadas. Exacto. Esto es delito.
Es delito federal y es delito vender y es delito comprar. Yo siempre lo digo en las conferencias porque se les hace muy fácil comprar. Y tener, ¿no? Y tener sí, tienes que legalizar tu colección, tienes que legalizarla. Sí, es complejo. De todas maneras, imagínate, si en México solo está tú, supongo, no sé si alguien más, como experta, imagínate en el resto del mundo, que pasan 40.000 cosas, es imposible que nadie lo controle. Sí, sí, eso como todas las mafias, realmente tú sí haces la palabra adecuada, eso es una mafia, ¿no? De tráfico, de especies, ¿no? Y bueno, realmente, ¿qué se puede hacer? Pues poner tu granito de arena en lo local. Y yo creo que es lo que, si lo que nosotros hacemos se repite en otra zona del país, pues qué bueno. Y es lo que queremos, ¿no? Que en otras zonas que hay, sobre todo estos Mexipedium y estos Pragmipedium, en la zona de Chiapas y Oaxaca, estamos trabajando en red con otros investigadores y ellos también están haciendo lo mismo. Y así nos ha dado un poco de recurso el gobierno de México para seguir trabajando. ¿Qué valor puede tener una especie de esas en el mercado? Uf, yo creo que no tengo idea. Sería un Pragmipedium como el que les enseñé, o Mexipedium, es que no tengo idea, pero yo creo que sería de los más caros que puedan vender. Bueno, claro. Nada más es, no, es, hay una jurídicamente parte. Es a partir de eso es como cierto el, valor que es delito. Eso es como el Covachi. Exacto, como toda la historia del Covachi, ¿no? No, y además hay una lógica perversa a todo esto. Que las cosas cuanto son más escasas, más caras son. Sí, sí. Entonces bueno, eso marca, estimula a que la es más rara todavía será más codiciada, ¿no? Entonces eso es una lógica perversa y quizá, yo no soy coleccionista, pero habría que también educar al comprador como diciendo, aprende a valorar cosas que sean más comunes. Exacto. O no. Se va a adaptar más, se va a adaptar. Claro, pues es que comprar una planta de una selva es un error total. Primero, puede ser genéticamente de muy poco valor, porque no está seleccionada. Luego, viene con una memoria de dónde ha estado con sus condiciones de cultivo y tú tienes que estresarla y adaptarla a otras. Probablemente el problema de esto es que el 90% de las plantas excluidas, o sea, mal, se mueren. Entonces, es absurdo. Hay que educar al cultivador de que si quiere una especie muy especial, pues que la busque muy bien, la encontrará, le costará carísima también, pero que la compre siempre reproducida artificialmente. Yo lo recomiendo siempre, como asociación, como amante, a mí me gustan las plantas, me gusta ir al bosque y verlas. Y no me gusta que vaya nadie a que carga del bosque. Por eso creo que la educación es esta. Esto es una cultura, hace rato que dijiste perversa, ¿no? También, por ejemplo, sucedió con las laelias blancas, que no es la laelia de Ausoni blanca, es una flor como en forma de estrella, por ahí la laelia. Varios cultivadores que estaban haciendo hibridaciones encontraban las poblaciones, sacaban unas y quemaban las demás. Para tener el único, para poseer el único ejemplar. Esto del coleccionismo. Es como todo el coleccionismo, ¿no? Suena, no es nada más, estamos hablando de orquídeas. Los huevos de las aves. ¿También? Los huevos de las aves hacen eso también, los coleccionistas. Sí, es algo que se repite en coleccionismo así como muy voraz. Los problemas, a ver, son comunes en todos lados, no hay nada endémico en ese sentido. Se repite en todos sitios. Como muestra, como gota en el océano, evidentemente no se puede comparar lo que pueda pasar allá, aquí con allí. La administración conoce la situación de muchas poblaciones de especies que están amenazadas. A veces, por descuidos de ciertos responsables de la administración, pues resulta que te encuentras con que han autorizado una tala en un bosque donde se encuentra una población que está súper
protegida, muy controlada, se censa cada año y todo. ¿Me entiendes? Es que a veces ni habiendo leyes es suficiente. No, allá también. Falta la voluntad de todos y cada uno de la gente, por lo menos de todos los responsables. Me ha tocado pelearme con constructoras de carretera. O sea, si va a pasar la carretera ahí por Bosque Mesófilo, voy y el encargado de la cuestión ambiental cambió cuando vuelvo a ir. Entonces, es muy difícil decirles. Ellos hacen su impacto ambiental, pero no sé quién se los hace, porque una vez vi que decía que iban a tirar 3 árboles y tiraron 3,000. O sea, en realidad, y había muchas orquídeas ahí de Bosque Mesófilo interesantes. Entonces, hay corrupción en todas esas cosas, ¿no? Casi me tenía que pegar un árbol ahí, ¿no? Sí, pero no, a veces no es corrupción, a veces son descuidos. O en las leyes, o falta de leyes. Sí. O eso, las leyes están bien, pero pues no se cumplen, ¿no? Aquí hubo un estudio, aquí en Cataluña, que sobre los estudios de impacto ambiental, no sé si era el 95 o el 98% era favorable. ¿Por qué? Porque los encarga la empresa a una consultoría, y si yo, por ejemplo, monto una consultoría y empiezo a ser muy riguroso, a mí nadie me va a encargar ningún estudio de impacto. No, pero aparte había también una trama delictiva, ¿no? ¿Ah, sí? 30 años. ¿Sí? De cada proyecto de estos había un porcentaje que caía en las alforjas de algo. Ya queda rato. Pues muchas gracias. Estoy...